Bienvenido a un video más de este su canal. Mi nombre es Brenda Rodríguez y vamos a empezar el tutorial de cómo me pinto la ceja con este maquillaje de Andro Chino. De allá, de los Acarizo. Lo compré ahí, no me recuerdo la tienda, no me recuerdo, pero lo compré allí cuando estaba viendo actualmente allí. Pero ahora no estoy allá, pero estoy ansiosa por usarlo. Miren, mis amores, también se lo voy a pintar a mi madre a ver qué tal le queda. Y yo me la voy a pintar también. Así que vamos a ver qué fue lo que trajo esta maravillosa cajita. A ver, tiene dos algodoncitos. Vamos a ver cómo que se usa esto. Tiene, me supongo que es el activador. Este. Si pueden verlo ahí, porque no sé. Y el polvito. Que y un anillo para pedirte matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, mi amor, vamos a ver. Me lo voy a poner en este dedo para... En el dedo que me sienta más cómoda me lo voy a poner. No sé cómo que se usa, pero me lo voy a poner en el dedo que me sienta más cómoda. Vamos a abrir esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Me gustaría tener algo como para sacar esto. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Porque no quiero equivocarme. Lo voy a hacer de una manera, no sé. Y a ver, a echarle un poco. Me gustaría bajar la cámara para que puedan ver. Lo estoy bajando con el algodoncito porque no tengo, o sea, algo para echarlo. Entonces, mis amores, vamos a usar el activador. Ahí no tengo nada de fuerza. Ármeme eso, mami. Pues, como les decía, me voy a tintar las cejas y también hay a mi linda que está aquí en mi casa visitándome. Le voy a echar una gotica, vamos a ver si con una gotica da. Vamos a echarle otra porque como que se ve como muy poco. Ahí. Entonces la vamos a menear con un mismo algodoncito. Y tiqui, 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 tiqui. Y tiqui, tiqui, tiqui. Uy, qué rico. ¿Cómo usted cree que me quedarán estas cejas? Díganme. Vamos a echar otro poco. Estas cejas mías que no tengo. Ustedes saben que yo soy pobre de cejas. Ustedes saben, ¿verdad? Y por eso yo compré esto para ver qué tal me queda. Porque estoy ansiosa por verlo. Bueno, vamos a acercarnos a ustedes. Ya yo me la de mi carita. Vamos a cuadrar. Vamos a ver. Vamos a hacer el marco que quede perfectamente. Yo lo quiero hacer con una brochita, pero que la brochita... yo compré un juego de brocha. Se la voy a mostrar más adelante. Lo voy a hacer con esto porque este fue el que trajo. Entonces, para estar más segura, me hubiese gustado usar la brochita, pero vamos a hacerlo con esto. Uy, qué rico. Como que el sol no deja que se me enfoque. Me voy a tener que mover en un momento para que ustedes me vean mejor, ¿cierto? Porque el sol no veo, no siento que se me enfoque bien. Entonces vamos a limpiar lo que es para que se quede en forma. Como que, miren, déjenme explicarle algo. Miren, yo me lo puse, pero yo no sé, yo esperaba que se pusiera negro, porque eso es negro. O sea, es marrón. Pero ellos me dijeron que se iba a poner como claro. Mientras más tiempo se iba pasando, se iba poniendo más oscuro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es verdad. Yo me voy a poner otro poco. Lo voy a dejar en receso. Voy a poner el de mi madre. Y luego, vamos a limpiar ahí que tengo. Ay. Y luego que le ponga el de mi madre, vamos a ver qué pasa. Porque yo lo que estoy buscando cejas pintadas, pero no me gusta pintármela. Porque no sé mucho. Entonces me gusta cómo se ven, cómo están pintadas. Ustedes me entienden. Yo me tengo un desastre, ¿verdad?
No se rían, señores, no se me rían. Ay, Dios. Mira. Miren, miren, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Porque yo me creo maquilladora, yo me creo maquillista, pero no lo soy. Es el problema. Es el problema. Que yo me creo maquillista. Bueno, yo se lo voy a poner a mi madre a ver qué tal le queda, porque yo como que... Vamos a ver qué tal le queda a mi madre. Vamos a ver. Porque yo como que no sé, como que no sé, como que no sentí lo que estaba buscando. Quizá porque yo me lo puse yo misma. Ustedes pueden usar el aparato que estoy aquí, vaciar un poco y con eso mismo taparlo, porque con eso ustedes lo pueden vaciar, ahora que lo pienso. Y el activador, echarle una o dos, tres gotas. Mis amores, vamos a ponerle a mi madre sus cejas bonitas. Vamos a ver qué tal le queda a ella. Porque también mi madre, aunque ella tiene muchas cejas, más que yo, también le gusta pintársela. Pero vamos a ver qué tal nos queda. Yo siento que este proceso como que un poco lento, porque como que no quedan tan oscuras como yo le estaba esperando. Yo le pedaba más oscura. O sea, ustedes ya vieron otros videos míos que yo siempre espero algo y me sale otra cosa. Yo tenía planeado hacer videos, o sea, dos o tres videos a la semana, pero me mudé de Los Alcázares, donde actualmente estaba viviendo, y se me ha complicado los planes, pero aún así yo le prometo que le voy a traer siempre sus videos. Claro, porque yo no lo voy a dejar solo a ustedes. Claro que no. Saludos. Saludo. Llegó visita, claro que sí. Como siempre. Ellos sí se... Bueno, mis amores, así van las cejas de mi mami. Vamos a ver cómo le quedan cuando se seque. Y este producto tiene que tener en cuenta, no está apto para menores de 16 años. Y antes de usarse, tiene que hacerte una prueba de alergia al menos 4 horas antes. Dura 2 semanas el tintado, según dice el producto. Y vamos a ver qué tal no, porque si esto me funciona, lo voy a seguir usando, mis amores. Yo puedo. Samuel, cállate la jocica. Bueno, mis amores, como pueden ver, todavía está mojado. Pensé que se iba a secar rápido, pero no. Ya tengo como 10 minutos más o menos y todavía están ahí secos. No están. Y el de mi mami tampoco. Así que vamos a esperar unos motores más. Ay. Bueno, mis amores, ustedes vieron que usé un solo hisopo para las dos. Economía total, lo voy a guardar de nuevo para usarlo otra vez. Claro que sí. Lo voy a lavar, claro, también para ver si se sale un poco la tinta. Usé mi polvito para volverlo a usar no sé cuántas veces más. Vamos a ver cuántas veces se usa. Me dijeron que eran como 11 veces. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y aquí está el activador. Y mi anillo de compromiso. Vamos a esperar que se seque. Aquí sigo, esperando que se seque. Y no se seque.
y los motores pasan. Y era lo que no pasó, las guaguas plataneras, porque siempre pasó. Qué malo vivir en barrio. Bueno, mis amores, oye, oigan, ahí viene la guagua platanera, con los plátanos a 5 pesos, ti, 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 y la vecina pasando. Ya yo sudaba aquí esperando que se me seque esto. Ay, no. No, 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 no. A peso lo guineo, pues. Mis amores, vamos a esperar entre 10 minutos más a ver qué tal. Porque estoy desesperada para ver cómo me van a quedar mis cejas. Y también quiero mostrarle mis brochas en otros videos que voy a hacer. ¡Compré brochas nuevas! ¡Qué emoción! ¡Ay! Pero en otro video, no en este, porque en otro. A 5. Salí a ver si se me seca. Sí, salí a ver si se me seca. Para afuera a coger aire. ¿Ustedes saben algo? Wow, esto dura. No me va a dar tiempo para grabar mi otro video. No, por favor, sécate. Quiero grabar el otro video con las brochas nuevas. Dios, ayúdame. Está todavía un poco mojado, pero ella está desesperada. Vamos a ver, mis amores, qué tal le quedó. Yo le humedecí este poco de algodón. Vamos a ver. Yo quería que le quedara más oscuro, pero ella se tiene que ir. Ella está en mi casa de visita. Uy, qué hermoso. Vamos a ver. Vamos a ver. No lo va a molestar mucho para que no se le quite mucho. Pero miren, mi amor. Ay, Dios mío, estas cejas. Hermosas y preciosas. Y este fue el resultado de las cejas de mi mamita. Bueno, mis amores, ahora me toca a mí a quitármelo. Vamos a ver cómo nos vamos a ir. ¿Ya saben algo? A mí yo me encuentro como cuando estaba totalmente seco. No. Entonces yo lo que me hice fue que me quité todo esto. Y eso es todo. Claro. Tengo que humedecer esto también. Vamos a ver qué tiempo me dura en realidad. La luz no me deja que ustedes me vean bien. Me voy a cambiar de lugar. Un momento, por favor. De esta manera fue que me quedó mi tintado de hoy con este producto que ven aquí. De esta manera fue que me quedó y vamos a ver qué. Bueno, mis amores, si no te has suscrito a este su canal, suscríbete y déjame un momento arriba, compártelo con alguien que creas que lo necesite para que seamos muchos más. Y besos y abrazos.